Vale, hora de empezar el último mapa de santuario. Todo correcto, vamos allá. Está yendo como muy despacio, ¿no? Si es aposta para darle un toque dramático, aquí claramente faltaba música épica de fondo para darle ese toque. The House of Falcon bleed. I, Erebon, Prince of Hate, Champion of Ur-Hakal, have severed its head. I vow to destroy the Falcon line, and with it, the world of men. The demons have laid siege to Falcon's Reach. As long as the flag of the Empire flies over the walls of Falcon's Reach, there's hope. When do we attack? When we're ready, my friend. Perhaps a month. We need to set up a base camp and hold on till Michael returns with his army. Muy bien. Vamos a ver. No sé de qué sirve que tenga esto. Ah, igual es que hay varias partes, sin más. Vale. ¿Por qué no tengo equipado eso? No lo sé. Me queda solo la coraza. Ah, y esto me lo llevo igual. Vale. Pásale lo que tienes. Y un arquitecto, qué interesante. Vale, meter también las armas dinásticas. Ah, ya las tiene, perfecto. Y los puntos de habilidad están como los dejé, ¿no? Sí, muy bien. Media paja. Vale, como es el último, no debería haber límite de nivel, así que voy a coger todo lo que pueda de experiencia. Y el objetivo está ahí delante, ok. Arriba. Creo que había un logro. Pero aquí no los puedo ver. No hay lista de logros. No. Y desde aquí tampoco me deja. Vale. Ok, pues nada. Si eso, ya guardaré antes de la batalla. Por si tengo que repetirla para algún logro.
mayor celeridad será bueno, pero es que es mucho sacrificio. ¿Qué habilidad tengo para ver exactamente el número de tropas? No, no es ninguna de esas y de este. Esta. Sí. Bueno. Perfecto. Los Paper Hounds siguen haciendo honor a su nombre. Bueno, primero escoger esto. Perfecto, tú no llegas, ¿no? No llegas, vale. Mete por esto y luego el resto. Ahí tenía esto sin coger. Vale, vamos a ver. Estos tenían pacificar. Y estos lo de defender. ¿Verdad? Pacificar. Y... sí. Vale, perfecto. Sobre todo porque tengo hechizos bestias para usar del otro mapa. Así que... llega a ese. A los demás no van a hacer gran cosa. Vale. Te tiro esto. Y me quedas. Y ahora tú, que puedes hacer varias cosas, realmente lo que puedes hacer es tirarte para que no llegue y ataque al Fénix. Perfecto. A ver, ¿qué más puedo poner? Refuerzos y esta que siga alejando a las tropas enemigas.
espera, tú baja. Tú realmente puedes ir ya a Zoskar, total. No sé cómo tenía bajas la máquina teniendo todo esto, pero será que no tiene hechizos o algo. O igual no tiene bien programado lo de utilizar el Fénix. Va, da igual. ¿Qué piensa tanto? Vale, me da pereza, pero... con todo lo que tengo debería salir bien. Vale, imagino que bajas, correcto. Vamos a cerrar manual. Y lo triste es que realmente voy a tener que ir... bueno, tenían gente de proyectiles. Nada, voy a jugar defensivo. El problema es que empiezan ellos primero. Vale, comprendo. Voy a esperar. Yo creo que un contragolpe ya se muere. Ah, vale, pero no lo voy a dar contragolpe. Porque me lo han gastado. Creo que estos tenían lo de mover y atacar, puede ser. Ah, no. Igual era la mejor. Vale. No sé si los refuerzos me sirven para anular bajas reales. Porque no tiene un muerto. Y esto es cero. Pero voy a tener que probar, no me queda otra. Menos 6. Vale, en principio no he guardado referencia de que murió uno. Y pues sí, me encontré la baja igual. Duke Anton, we're saved. The Stag Duke is on his way. My cousin's company will be welcome.
There are enough demons here for everyone. Vale. Eso me fue la espada. Creo que sí. Vale. Ahora tenemos. Aquí está la pieza que me falta. No, miento. Botas de guardia y cuarzo de guardia. Pero las botas las tengo ya. Ah. Vale. O sea que me las encontré por azar. Encuéntrate con el ejército del ciervo. Que es secundaria. Y romper el asedio. Convierte los cuatro poblados. Caer, caer, caer. De verdad. Vale. Son los cuatro de por ahí. Vale. Y la secundaria debe ser este de aquí. Heart. Mítico. Sí, es ese. Vale. Como siempre, o hacemos primero. Ah, no voy a poder porque no tengo nivel. Pues realmente de pasta aún voy bien, así que voy a empezar primero por tropas. Vale. Una cosa voy a probar. A ver si no me arrepiento. Sé que voy a tener bajas sí o sí, pero quiero priorizar el ganar las gemas. Le había salido buena moral. Parece que no. Aún así voy a ponerme en la cobertura por si acaso. Bueno, me parece aceptable.
pero va a pasar la semana. Vale. Anton, with Liam gone and half his army routed, the castle will eventually fall beneath the demon's fire. We should attack. They outnumber us. We can hurt them, but we'll never break them. Duke Anton speaks wisely, L'Oreal. Lady Jezebeth! If Gwendolyn is killed, the Falcon line dies with her. You took an oath to protect her. Liam sent me to get you and your angels while you were busy making tea for the Naga. If you had done your duty, I would still be beside the princess where I belong. Stop your bickering. We need to find a way to get Gwendolyn out of the castle. A tunnel. Not from above, but from below. The underground. Wait. There's a secret way in. The tunnels. It's risky, but I can take you there. Vale, tenemos un arma dinástica ahí para desbloquear. Pero esa es la parte central, que es el objetivo principal de la misión. Y ya, voy a esperar con el secundario para pillar las tropas de la siguiente semana. Y luego ya vengo de aquí. Ostras, esto es agua. Por aquí no voy a poder ir. Vale, pues nada. ¿Qué pasa ahora? Vale. Que cada semana va haciendo cositas. No sé si tendrá cuenta atrás eso, pero... espera, recluta primero. Lo que me suponía. Vale, pues nada. Vamos a... a perseguir. Ah, y esto de aquí tendría que haberlo cogido. Uf. Sería un empujón de puta madre, la verdad, todas las élites. Vamos a intentar sacar dinero rápido. Y... si con eso resuelvo, puedo tener un buen empujón. Vale, ya no me da para esto tampoco, así que... me gozo un pozo. Bueno, podría usando el Fénix y así ganaría más pasta por turno.
Con Antón, si subo de nivel, creo que voy a pillarme la cura básica, al menos. Para poder reducir las bajas cuando pasan cosas tontas, como lo que pasó ahí atrás. O esto mismo. Vale, sois 2x2, ¿verdad? Sí, y no lleváis. Siempre me parece un detalle lo de que las voladoras fuesen andando en vez de volando cuando se mueven pocas casillas. Es un toquecillo bastante simpático. Realmente sí que podría intentar ir con estas que pegan más. Bueno, al ser físico el tío, igual no pegan más, pero... Es luz, y luz contra demonios. Siempre viene bien. Vale. Phoenix. Y le toca al Fénix, correcto. Realmente esto va a ser exactamente igual que la anterior. ¿Qué sé? Estoy pensando que voy a quitar la cinemática. Bueno, si me dejan, creo que me dejaron. Era este. Sí, cámara de batalla. Vale. Vale, venga. Vale, voy a ahorrar. Vale, con un poco que coja aquí debería llegarme.
Voy a limpiar. Queda de camino, sin bajas, perfecto. Y como este no va a llegar a este turno, pues eso de ahí ya lo cojo como este otro. Ah, de hecho ahora mismo voy bien de pasta. Vale, pues voy a hacer... ¡Guau! 5.500 o 2.000 más por turno. Vale, venga, va. 2.000. Con eso y el cofre mal será. Pues muy justito, la verdad. Correcto. Al final no me llega. Siempre sé. ¿Y qué más? A ver, ¿quién tiene más iniciativa? No lo puedo ver. Tendría que sabérmelo de antes. Vale. Pues voy a ir así igual. Y la ley de Murphy dice que si grabas un vídeo te llamarán por teléfono. So, Fénix otra vez. Y sin move, claramente. Y a matar a las bloqueadoras. Vamos a comprobar si tenían lo de moverse. Sí, ¿ves? Recordaba yo correctamente. Uy, son más duros de lo que recordaba. Pero bueno, eso va a vale. Pero bueno, esto los puedo ir bajando con el PPR y listo. Vale, avanzo un poco. Le tiro el escudo. Y le doy un golpe de ramo a este. Pacificado, perfecto. Vale, por si no lo sabéis, las habilidades que se activan por probabilidad, como esta, se activan en función de la comparación entre el total de vida de esta unidad y el del objetivo. Por lo tanto, el número del atacante y la defensora influye mucho también. Tenía que haber atacado primero a este y luego a este y yo hubiese acabado, pero bueno. Siete hermanas. Tenía que haber aprovechado de coger también el cofre. Bueno. Y... gano 2.000, así que puedo gastar una que cueste 2.000. Este. Quedó a pre.
The demons, they are here. We know them. They can be defeated. Bueno, y ahora con esa adquisición, el resto ya es easy mode absoluto. Este ya tenía hombreras y además de esta sangre. Va a ir para vender. Vale, y ahora nada, iré mejorando. Ah, es verdad, sobre todo este, que siempre me olvido que la mejora de esta es la única mejora, creo que de todo el juego, que no requiere nada de cristales. Así que muy bien. Vale. Perfecto. Experiencia. Todo eso está limpio. Puedo irme al subterráneo. A ver si está ahí lo de la espada. Ah, no, primero tengo que coger esto, que no lo he cogido aún. Fallaz. Vale. Muy bien, tenemos... caballeros. Caballeros mola. Cerca de la base. Se sigue petando. Pues no voy a ir abajo, ¿no? Voy a ir a defender la base. Por desgracia es lo que toca. Modesta. Legiones del odio. Bien. Sin más. Puedo atajar por aquí, aprovechando que esto está cerrado ya, y así les hago dar más vueltas si quieren ir a por mí. Vale. Y esos están por ahí, así que tengo que ir hasta aquí. Vale, y tú, ahora que tengo esto abierto, ¿qué hacemos contigo? Bueno, vas a ir a por tropas. Rápido que huye. No me da para coger todos, vale. Voy a quedar un turno aquí. No vayas muy lejos. Va muy lejos. No. Ya te digo yo que no. Ah...
Eso se puede tirar a los de... Ah, no, es por ser de élite. Vale, eso es una caja. Básico élite, bla 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 bla. O sea que solo afecta. Eso podrían especificarlo. Solo afecta santuario. Vale, vamos a colocar esto. Masiva básica. Refuerzos. Las de un solo uso. De hecho, la otra ya desapareció. Bueno, esta técnicamente es de un solo uso también. Y luego esto. Y ya está. Tres turnos, menos. Tres turnos también. Y solo una vez. Más que este tiene recarga.
importante era no tener bajas de santuario. Si a mayores no tengo bajas de nada, pues mejor que mejor. ¿A dónde habrá ido? Sí, lo veo. No lo veo, no lo veo. Si impido que este se mueva. Gano tiempo para poder luchar con este contra los demás. Vale, perfecto. Voy hacia atrás. Estoy con todo lo demás. Vale, estos no son la versión mejorada, así que realmente sigo pudiendo atacar a los otros. Que no me ha dejado. Ah, no, que está aquí. No lo había visto. No lo había visto. Está aquí. Ahora sí que se me va a escapar por tonto. ¿Y tú qué? No tienes dinero todavía. Sigue.
¡Ja! Me ataca él. Qué gracioso. Supongo que querrá aliarme con magia. Está invocando maníacos. Ok. Ah, mana insuficiente. Vale, priorizamos eliminar los maníacos. Se ha bugueado cuando hice la resurrección esta de los fénix. Curioso. Ah, vale, y se rinde nada más. Bueno, me vale porque faltaría. Solo es dinero lo que me falta. Pues me voy a esperar. Por aquí cerca. Por aquí cerca no tengo. No tengo exactamente un objetivo cercano. Vale, pero es probable que por aquí no pueda avanzar más ya, así que voy a ir por aquí directamente. En este post indicador han clavado un aviso en el que se ofrece una recompensa por la captura de Lady Irina de los Grifo, traído del Imperio y de su hermano bastardo Sandor. Vale. Persigo, que quiero sangre, por coleccionismo. Espérate. Los ojos que tienen, que pueden atacar dos veces y el primer movimiento mueven más. Vale. Pues igual ahorra demasiado dinero para hacer. Igual sí que me habría vendido bien. Sí, el Fénix me lo va a matar, sabéis cómo entro además. Estos números no son nada buenos.
show. Los ojos pequeños. Es que no tengo forma. No tengo forma de cascarlos bien. Sin que me lleguen los dos a la vez. Igual se puede hacer algo. Por aquí este ya no me va a llegar. La cosa es que el contragolpe no me desgracia. Pero tengo el escudo, así que más será. Correcto. ¿Cuánto me queda? 300. La pena es que ese no es lo que tenía en la trama. O como se llama esto. Vale, creo que va a ir bien al final. Contra todo pronóstico. Vale, ¿qué tienes? Escudo que todavía tiene bastante. Esto que todavía tiene. Vale, voy a esperar. Contra golpeo. Bien. Ahora me vendrán estos otros. Vasca. Contra golpeo. Bien. Bien, bien. Pues. Pues voy a hacer así ya. Esto ya está. Uy, defiendes. Qué tierno. Vale, pues bastante bien, la verdad. Y todo por un marcador de artefactos que me da cosas que no son especialmente interesantes. Vale. Vale, voy a seguir yendo hacia el oeste. Mucha gente. Vamos a intentar repetirlo. Venga. Problema. Que las de ella me van a llegar las dos, ¿verdad? Sí. Ahí también cagaron a... Eso es feo. Es feo. Vale, al límite. No tengo mana para esto. Pero tengo para tirar aquí los refuerzos. Y resucitar. Bien. Tengo que seguir cargándome estas. Vale, y ahora... Thank you.
hunger. Vale. Defensa. Realmente me cundía la defensa mágica. Así que es esto. Vale. Seguimos contra estas porque creo que no se nos contrarresta. Sí. Así que. Cegados los dos, otra vez. Resistencia al daño en general, vale. Y inmunidad a las soluciones de movimiento, eso es lo que me temía. Pero bueno, el daño sí es tan interesante. Así que. Va, pero no, pero primero esto no va a llegar tan rápido. Menos si se paran a hacer esas cosas. Ah, esto se recarga. Eso está bien. Aunque todavía no tiene. Golpe de daño. Defiende. Vas a avanzar, correcto. Vale. Y ahora, que no tienes anatema. La cosa es, ¿tiro esto? ¿O le golpeo? Le golpeo. Perfecto. Y ahora golpeo. Y si hay suerte. No, me contragolpeo igual. Defiendo. Vale, pues al final salió bien. Contra todo pronóstico. Pero bajas otra vez. Y nivel. Vale, ya tenemos el ángel guardián guapo. Y, como dije, me cojo el básico de cura. Esa puerta no me gusta. Ahorrar pasta. Venga, no me hagáis repetir esto.
Falcon's Reach, capital of the Holy Empire. You are a proud lady whose walls have never been breached. Hold strong. Uh-huh. Otra vez. Venga. Y repetimos. De guerra de la legión. De la legión tenía. Sí, esto. Ostras, es verdad. El secundario tiene. El tambor. Tendría que haber repasado hasta el otro lado. Bueno. Wow. ¿Me muero solo más? Me cuesta imaginarme, ¿eh?
Vale, cositas que puedo hacer. Defender con este para alargarle la vida. Nada. Puedo ser peor. Y todo para coger. Esto es hasta el 30. Estoy a nivel 30. Y... ah, no, 25 solo. Pensé que tenía más. Vale. Ahora hacemos aquí el Capitolio por fin. Resucitar nada. Y siguiente turno. Las campeonas. Shit. Vale, vamos a ver el norte. Uy, una ciudad de infierno. Y se entra por aquí ya. Está con día quitarla. Y es de las de objetivo, ¿verdad? Vale, estas que se me unen, bien. Tendré que esperar a tener la pasta el turno que viene. Y por tanto, no sé si este turno no comprar tropas. Tampoco me da para todas. Pues nada. Eso haré. Mira, esta vez acepto. Y ahora, mucho mejor. La pega es que va a pasar el turno. O sea, la semana. Pero es lo que hay. Lo importante es que quito ya uno de los castillos. Ah, bueno, es verdad, pasa la semana. Voy a dejarlo aquí, que el vídeo ya es bastante largo.